Hola familias, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra cuarta y última semana de campamento. Creo que ha sido un mes que se ha pasado volando. Nosotros la hemos pasado muy bien, nos ha sido un gusto y un encanto trabajar con sus hijos. La mayoría han sido encantadores, muy divertidos, unos más habladores que otros, pero sus personalidades han salido a reducir y eso nos ha hecho muy, muy contentas. La semana pasada y esta semana nos estamos concentrando en la importancia de la lectura. Acuérdense cuando eran chiquitos ustedes que uno se imaginaba, cuando yo sea grande, yo quiero ser esto o hacer esto. Ser astronauta, ser policía, ser bombero, doctor, o de pronto se acuerdan de un libro de comedia que de pronto tiene sus muñequitos, o de pronto ver a nuestros abuelos leyendo el periódico. Son cosas que vienen a través de la lectura. Entonces, la semana pasada y esta semana nos queremos enfocar en animar en nuestros hijos el amor a la lectura, a leer. Y es importante porque de ahí surgen muchos deseos de imaginación, de explorar, de aventura, de conocer mundos que de pronto no vamos a poder ir físicamente, ¿no? La semana pasada hablamos sobre animales, un tema tan básico, ¿no? Tan conocido. Pero muchas veces un tema así se presta para poder leer y explorar diferentes animales, diferentes tamaños, colores, sonidos, qué comen, dónde viven. Entonces, esta semana vamos a usar el tema de la comida, que es para todos nosotros algo del diario vivir, tan básico, pero hay tanto que explorar. Algunos de nosotros somos veganos, unos somos vegetarianos, algunos comemos carne, otros no, algunos nos gustan los vegetales, a otros no. Unos comen azúcar o cosas dulces, otros no. Entonces, hay tanta variedad en este tema que vamos a usarlo para animar en nuestros hijos el amor a la lectura, el amor al explorar este tema. Ahora, como se han notado, si han estado presentes en nuestras secciones, muchos de nuestros libros son bilingües. Usamos el inglés y el español en el libro. Okay. Ahora, si ustedes en sus casas no tienen libros bilingües, está bien, porque en realidad nosotros podemos hacer de un libro en inglés un libro bilingüe. Entonces, por ejemplo, si tienen un libro sobre animales, entonces él puede ver las fotos, ir leyéndolo en inglés y yo puedo ir traduciéndole en español. Cuando se ponen un poquito más grandes, podemos decirles a ellos que escriban la historia en español o que la cuenten en español o en inglés, ¿no? Si el papá o la mamá no habla inglés, es una perfecta oportunidad para decirle, ok, pues ahora cuéntame la historia a mí en español, porque no entendí mucho. Y otra de las cosas que queremos animar muchísimo, muchísimo es a que ustedes lean con sus hijos, a que ustedes se tomen el tiempo y saquen de 5 a 10 minutos diarios para leer una historia. Puede ser un periódico, ¿no? Hay veces no tiene que ser un libro solamente para niños, ¿no? Porque de pronto no tenemos el acceso o bueno, ahora las librerías están cerradas o lo que sea y está bien. Pero el hecho de que se tomen el tiempo de leer algo, ok, vamos a leer a ver qué dice esta noticia del deportes, ¿no? Y puede que para los niños
sea un poco aburrido, pero en realidad no lo va a ser, porque el tiempo que ustedes pasen leyendo con sus hijos es lo que importa. Ahora, varios papás me han preguntado, bueno, varias preguntas de sus hijos específicamente, pero una pregunta que me ha llegado de varios padres ha sido ¿cuándo introducir el español para leer y escribir? ¿No? Muchos de nuestros hijos son bilingües y hablan los dos idiomas. Pero varios papás me han preguntado, bueno, ya están leyendo o ya leen en inglés, ¿cuándo puedo empezar a introducir el español? ¿O cuándo puedo empezar a enseñarle las letras en español, los sonidos en español? Y la respuesta a esa pregunta es lo más antes posible. Igual que el ejemplo que les puse del jardín, de que son dos flores y que las flores van creciendo en cuanto les echemos agua, es lo mismo con la lectura, con la escritura. Entre más lo hagan, más crece la flor. Entonces, los animo a que les enseñen a sus hijos los sonidos en español, de pronto algunas palabras en español, a escribir, a leer, que jueguen con la imaginación de sus hijos. Y espero que esa experiencia haya sido fenomenal para ustedes, como lo ha sido para nosotros. Espero poder estar en contacto con muchos de ustedes. Vamos a tener la oportunidad de hacer unas pequeñas entrevistas para aquellos de ustedes que estén interesados. Y muchísimas gracias. Y espero que el desarrollo de sus hijos continúe siendo bilingüe siempre.